Boliviano que radica en el vecino país. Vamos a conocer la situación actual en Brasil respecto a los casos de COVID-19. Doctora Quiroga, muy buenas noches. Gracias por aceptar este contacto con la Nueva Televisión Universitaria. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Un saludo aquí desde Brasil. ¿Podemos hablar de la situación por la cual atraviesa ahora Brasil ante esta pandemia mundial y sobre todo en el tema específico de salud, entendiendo que usted cumple funciones en el área? Sí, aquí, bueno, yo soy médico pediatra, actúo en el área de emergencias pediátricas y, bueno, estamos también dando soporte en lo que podemos a nuestros compañeros de la clínica con esta pandemia, ¿no? Bueno, entendiendo que los niños, se dice, son un grupo muy difícil de proveer el contagio, pero son transmisores, ¿cómo se están llevando adelante los protocolos en emergencia? Acá, por ejemplo, hay ciertos protocolos que un paciente, el cual tenga síntomas, no puede ingresar ni a una unidad de emergencia, sino tiene que cumplir ciertos protocolos. En Brasil se están tomando todas esas previsiones porque las noticias que conocemos son diferentes respecto a las medidas de prevención en la potencia mundial. Bueno, sí, mira, cada país está haciendo lo que puede. Yo creo que nuestros gobernantes se reúnen para determinar las medidas de protección, tanto para el personal de salud como para la población. Los hospitales en diferentes zonas, en diferentes lugares, están actuando de diferentes maneras. Por el hecho de ser un país tan grande, un número de población bastante grande, no podemos controlar al 100% el contacto de pacientes y las prevenciones. Tenemos una población que vive en las calles superior a la de otros países, tal vez. Y eso es un problema porque ¿dónde los aislamos, no? En este grupo están los niños, adultos, adultos mayores, jóvenes. Entonces, en el hospital donde yo trabajo, lo que se ha determinado es hacer una preelección. Se han armado unas campañas de rastreamiento y los clasificamos a los pacientes antes de entrar a la unidad de salud. Fuera de la unidad de salud nosotros hacemos una triage para ver qué pacientes realmente necesitan entrar al hospital, porque dentro del hospital está el problema, los contactos, ¿no? El gobierno está dando su máximo aporte, ayuda, apoyo a los hospitales, porque no todos los hospitales tienen las mismas características. Hay algunos hospitales que son de primer nivel, donde, bueno, el aporte, por ejemplo, el equipamiento médico no es el 100% seguro, pero también la gravedad de los pacientes en esos lugares también no sobrepasa a lo que ellos pueden atender. Donde yo actúo, es un hospital de tercer nivel, es un hospital donde tenemos la capacidad de atender a la mayor parte de población pediátrica y también adulta. Hoy en día estamos relocalizando al atendimiento pediátrico porque tenemos que dar prioridad al atendimiento clínico. Algunas áreas de la pediatría incluso están siendo habilitadas para poner camas para los pacientes de la clínica, pacientes adultos. En Brasil tenemos un gran número de pacientes cardiopatas, entonces esos son los que nos están complicando un poco con su salud. La mayoría de los pacientes que han llegado al óbito han sido pacientes arriba de los 60 años. Eso preocupa, doctora, pero respecto a alguna cifra que usted conozca de los residentes bolivianos que hayan reportado casos positivos, si es que tiene el dato, o cómo se está organizando toda la comunidad boliviana
en el vecino país, porque es nuestra preocupación como medio de comunicación el poder hablar de la situación de los bolivianos, de los residentes allá. Bueno, aquí, gracias a Dios, la mayoría de los bolivianos estamos obedeciendo a lo que máximo podemos a la cuarentena. No he escuchado casos de bolivianos que han llegado al óbito. No tengo el conocimiento de exactamente las cifras en Brasil entero de cuántos bolivianos están contagiados. En el municipio donde yo estoy, en Sao Paulo, en la zona del este, tenemos 3 bolivianos con coronavirus positivo. Son pacientes adultos que no corren riesgo en su salud y están aislados en sus casas. Niños bolivianos no tenemos un número, no tenemos hasta ahora, a decir verdad, un niño boliviano contagiado con el coronavirus, por lo menos en la zona del este de Sao Paulo. Bueno, esos son datos que debemos darnos a conocer y por lo menos la cifra de 3 bolivianos alienta, ¿no?, en relación a todo lo que está pasando en otros países del mundo. La Organización Panamericana de la Salud en los últimos días ha emitido un comunicado de que ahora también se debe cuidar la integridad del personal de salud, que es el más expuesto a poder contraer coronavirus. ¿Cómo están ustedes trabajando? ¿Tienen el material adecuado? ¿El gobierno, el sistema de salud pública les ha dotado de algún tipo de material específico en el tema de bioseguridad para este caso? Sí, bueno, mira, para el manejo del coronavirus nosotros necesitamos 4 cosas muy importantes, 4 pies, ¿no? Que son los ventiladores mecánicos, las máscaras N95, los trabajadores de salud con salud y las camas para internar a estos pacientes. De los 4 pilares, lamentablemente, como en todos los países, a veces supera la cantidad de pacientes que precisan internarse con las camas. El gobierno está dando, sí, el material para protegernos, lamentablemente no es lo suficiente en este momento. Prácticamente tienen que escoger qué hospital precisa más material. Donde yo estoy, dividimos las áreas. Por ejemplo, hay colegas que están en la puerta, lo que llamamos el primer atendimiento. Esos pacientes, bueno, tienen los guantes, tienen el mandil, tienen la máscara N95, tienen la gorra, los lentes. Tal vez no todos tengan la oportunidad de utilizar aquel jumper, ¿no?, aquel enterizo que vemos, que vimos y vemos en el internet como en otros países están usando. Eso yo creo que es un problema general en Sudamérica, porque no estábamos preparados para una pandemia de este tipo. Yo creo que ningún gobierno en Sudamérica, por lo que yo sepa, están dotando el 100% de su personal de salud con este tipo de protección. Lo que se hace es improvisar, ¿no? Yo estoy más en la área de emergencias. A nosotros nos dan el material por día y algunos por semana. Entonces tenemos que cuidarlo al máximo porque con eso garantizamos nuestra salud. Lo que sí vi un poco es la falta de cuidado al personal de limpieza, que yo creo que son los verdaderos guerreros en los hospitales, porque, bueno, nosotros nos sacamos los guantes y los depositamos ahí, pero quien viene a recoger aquel material también necesita protección, tal vez la misma o mejor que la nuestra. Claro que sí. Porque como médicos nosotros nos cambiamos los guantes todo el momento, nos lavamos las manos, si necesitamos un mandil nos dan, nos lo reponen, pero sí un poco para nuestro personal de limpieza nos estamos olvidando de ellos un poquito. Y ellos también son prácticamente parte del grupo de salud, ¿no?
Claro, y hay que también trabajar para poder prevenir la salud de todos ellos. Doctora, muchas gracias por este contacto. Lo digo siempre en todos nuestros entrevistados, con todos nuestros entrevistados, seguro va a ser convocada en próximas ediciones para continuar con este tipo de contactos y la información desde Brasil. Muchísimas gracias, doctora Quiroga. Muchísimas gracias. Tomen cuidado ustedes también, cuiden de la salud, cuiden de los pequeños y de los grandes. Con ese consejo entonces le decimos gracias nuevamente. Médico boliviano allá en Brasil, la doctora María Teresa Quiroga. Para ingresar ya en la recta final está con nosotros el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales desde Tarija, el ingeniero Álvaro Ruiz.